Miguel, el sector de transporte de carga terrestre también reporta afectaciones parciales debido a las inundaciones que se han producido en las carreteras panamericanas de la región centroamericana. Aunque no hay un cierre total de operaciones en el transporte de carga, las afectaciones generadas por los huracanes han frenado el tránsito de mercancías en el Istmo centroamericano. Transporte de carga, podríamos decir que está como semi paralizado. No por problemas de autoridades, sino por los desastres que estamos viviendo. Primero nos resultó el ETA, ahora es el OTA. Y realmente ayer la situación aquí entre San Pedro Sula, Honduras, que son lugares ahí bien complicados, ahí la zona de Choloma, Villanueva, Yohoa, son situaciones que son fáciles de inundarse. En ese lugar de Honduras, ahí se pierde la carretera cuando hay inundación. Obviamente, se suspende el tránsito de la mercancía, aunque ya estén despachados. Indican que en el caso particular de Nicaragua, las rutas hacia el Caribe están intransitables. Solamente se reporta un camión a quien le cayó un árbol. Y en mero Nicaragua, un camión le cayó un árbol, ya, precisamente. Entonces, sí hay afectaciones en todo el territorio, por eso le digo, hay afectaciones a medios de transporte, pero bueno, estas son situaciones que no se pueden medir. Ya hay un camión de 8 toneladas que le cayó un camión encima y que ahí no hay nada más que hacer que un daño que se da por la situación que se está viviendo, como también tenemos otro reporte de otros camiones iguales en Centroamérica. No tenemos muertos ni heridos. Creo que hemos aprendido con tantas situaciones que hemos vivido, con tantas cosas que pasan en los transportistas, más bien felicitar a los conductores que han tenido el cuidado necesario, no se han arriesgado, a pesar de que algunos medios se estuvieron inundados, pero todavía no hubo vidas humanas que lamentar. Y ya para este otro ya no se dio lo mismo que se dio en el ETA, que en algunos vehículos se nos habían inundado. En este otro ya no se nos inundaron vehículos, pero al menos pues ya vamos aprendiendo a superar esta crisis. Marcos Medina, Noticias 12. Hacemos un nuevo corte comercial. Al regresar, más informaciones para ustedes. Quédese con nosotros.